Buenas tardes, estamos aquí en la sede de la Dirincri a la espera del regreso de la señora Rose Chacón, quien hace unos minutos ha salido en un vehículo del director de la Dirincri rumbo a la DIPA, en donde se dará el encuentro entre madre e hija, el ansiado encuentro, porque recordemos que la niña fue secuestrada por dos extraños el día de ayer a las 9 de la noche. Han sido horas muy tensas para la familia, a quienes vemos aún esperando aquí en la puerta de la Dirincri. Vemos también a los primos, al hermano de Rose, a la abuela de la niña. Ellos están aquí tratando de esperar noticias porque ya están contando los minutos, los segundos para poder ver a la pequeñita de 5 años que ya ha sido rescatada en la zona de Punta Hermosa. Permítanos también poder compartir con ustedes el momento en el que la señora Rose Chacón se entera de que la policía había logrado rescatar a la niña, y eso fue durante los minutos en los que pudimos compartir con ella allá en su departamento. Adelante con las imágenes. A ver. No sé, porque no tengo ninguna foto. La policía de Carreteras nos ha pedido que le informemos. El general de trata de personas lo ha confirmado, señora. Ha encontrado a su hija. Feliz usted. ¿En serio? En San Bartolo. En Carreteras nos ha pedido. ¿En serio? En San Bartolo. ¿Tienes? Por favor, mándenme una foto, algo, por favor. ¿Qué quiere decirle a la policía de Carreteras? Su niña, señora. ¿Quién la tiene? Está en la comisaría de San Bartolo. Vamos, lo seguimos. Estamos en camino. Gracias. Vamos a ir a la comisaría de San Bartolo. Son momentos muy, muy preciados para esta madre que ha estado buscando durante tantas horas, Raquel, a su pequeña hija que salió de San Borja y apareció en San Bartolo. Lo que se piensa es que han querido fugar por el sur y, bueno, de alguna manera trasladarse hacia Bolivia. ¿Sabes tú algún dato que te han podido brindar quizá los policías de la Dirincri? Exacto, lo que hace aún más complicado este caso es la participación, según la policía, de un agente de la policía inglesa en retiro, uh-huh, y quien habría argumentado que tiene una empresa dedicada a la recuperación de niños cuando hay un problema de tenencia en una pareja. ¿Una empresa? Y eso es convertir prácticamente un acto ilegal de secuestro en algo legal, pretender convertirlo en algo legal. Eso en nuestro país no existe, no está permitido. Por lo tanto, pues la familia ha llegado aquí, hasta la sede de la Dirincri, en busca de que se apliquen sanciones contra los responsables, de que la justicia alcance a quienes tengan que alcanzar. Y tenemos muy cerca también a la abuelita de la pequeñita, quien está contando los minutos para poder ver a su niña, ¿no es cierto? Señora, usted está ya contando los minutos para poder abrazar a su nieta, ¿verdad? Una niñita de 5 años que los ha mantenido en vilo durante todas estas horas y que afortunadamente la policía ya ha logrado rescatar. Yo le agradezco a los medios de comunicación, a los vecinos, se portaron también a la policía de todos lados, sobre todo, le juro, no hay precio para todo lo que han hecho para ubicar a mi nieta. Sobre todo porque si él realmente hubiera hecho las cosas de acuerdo a ley, bueno, todavía, pero es un hijo de su madre, discúlpeme, por favor, ya le hizo demasiado daño a mi nieta en el pasado, y encima que venga a seguir haciéndole a la criaturita, o sea, es enfermo, está loco. He's crazy, he's a fucking crazy. Discúlpeme, pero está loco, él es sádico, no tiene otro nombre, señorita. Pero menos mal que la bebé ya está en camino y encontrarse con mi hija, más que todo, porque son muy unidas las dos. Raquel. Y la señora. Raquel. Lo que tenemos entendido también es que hay una disputa legal por la niña, pero en una corte californiana. De repente la señora sabe mucho más de ello. Hay algo mucho más delicado que eso. Hay una denuncia interpuesta por la madre contra este ciudadano norteamericano por presuntos tocamientos a la niña. Es más, la madre nos ha mostrado un documento también en el que una psicóloga particular da cuenta de que lo que el testimonio de la niña es cierto y que recomienda que no esté cerca a quien sería el presunto agresor,
sexual de una de su propia hija, ¿no? Claro, entonces con eso es, ¿no? Es lo que la madre nos explicaba, fue el motivo por el cual se divorciaron e incluso ya la madre de la niña decidió venirse al país porque allá no alcanzaba sanción y justicia contra este ciudadano americano que hoy ha sido ya intervenido con la niña en Punta Hermosa. Ahora, también nos explicaba el abogado de la familia que si el papá, si el mismo papá hubiera participado en llevarse a la niña, la figura hubiera sido de sustracción. Uh-huh. Pero aquí existieron dos desconocidos que sorprendieron a la madre, le arrebataron a la niña y por lo tanto este es un típico secuestro. Y eso así es, Raquel. Se está viendo acá en la sede de la Irín.